más a mi canal. Mi nombre es Alejandra. Si aún no me conoces, te invito a que te suscribas, le des like, compartas, comentes y por supuesto que actives la campanita de notificaciones para que seas parte de esta comunidad de viajeros. A los que han visto mis videos anteriores se estarán preguntando por qué este video es totalmente diferente y a los que aún no los han visto los invito a que vayan a verlo. Bueno, básicamente porque este video no estaba programado para empezar. Hoy me encuentro una vez más en la ciudad de Ginebra. El 11 de septiembre estaba en Suiza, exactamente en el centro de la ciudad de Ginebra, y me encontré sorpresivamente con el Gay Pride. O mejor dicho, a una ciudad vestida de colores ya preparada para dar inicio a la Marcha del Orgullo Gay 2021. Exactamente de la ciudad de Madrid, donde esta celebración tiene lugar los primeros días de julio, si mal no recuerdo. Y en Madrid esta celebración es bastante significativa a nivel mundial. Por tema COVID este año no pudo ser posible, así que no esperaba llegar a la ciudad de Ginebra y encontrarme con esto, y menos el 11 de septiembre, porque no tenía ni idea. De hecho, no tengo ni idea qué días se celebra el Gay Pride en distintas partes del mundo, pero si me fuera gustado documentarlo bien. Lo que pasa es que tenía otros compromisos y documenté lo que pude, no estaba en mi agenda, entonces es lo que van a estar viendo por acá. Veía personas por toda la ciudad con banderas, atuendos coloridos y llamativos desplazándose hacia una misma dirección. Así que asumí que se dirigían al punto de encuentro de donde partiría dicha marcha. Y como aún tenía unos minutos libres, decidí dirigirme hacia esa misma dirección hasta que se me hiciera la hora y poder ver un poco de cómo se vive la experiencia de la Marcha del Orgullo LGBT en esta ciudad. Como ya les comenté, la Marcha del Orgullo se llevó a cabo un 11 de septiembre del 2021, pero no fue hasta el 26 de septiembre que decidí hacerles este video, porque el 26 de septiembre del año 2021 fue cuando los suizos le dieron el sí al matrimonio igualitario. Entonces, ¿qué mejor día para tomar la decisión de compartir con ustedes este video con lo que ya tenía documentado del 11 de septiembre del 2021, con la información de la decisión que tomaron los suizos el 26 de septiembre del mismo año? Celebrado en dicha fecha es que Suiza se alinea con la mayoría de los estados de Europa Occidental en una vía que abrió Países Bajos. En el 2001, Holanda se convirtió en el primer país del mundo en legalizar el matrimonio de personas del mismo sexo. Aún existe una cantidad bastante significativa de suizos que siguen siendo personas bastante conservadoras, por eso hay cantones que aún no están de acuerdo con esta iniciativa. Sin embargo, medios de comunicación dicen que los cantones que están más de acuerdo con esta iniciativa son los cantones francófonos, o sea, de la Suiza francesa, y esto incluye a la ciudad de Ginebra. Thank you.
mismo sexo podían registrar su unión mediante una pareja de hecho, pero se dice que esta unión carece de muchos derechos. Por eso, los suizos, mediante avotos, deciden ser parte de los países que aprueban el matrimonio igualitario. Un 64% de ciudadanos suizos votaron a favor de esta postura, luego de años de debate por reconocer a los cónyuges del mismo género. Se dice que los primeros matrimonios entre parejas del mismo sexo se podrán celebrar y llevar a cabo a partir del 1 de julio del 2022, según la consejería a cargo de la justicia. Además, las parejas del mismo sexo que se han casado en el extranjero se les reconocerá su estatus desde principios de enero del 2022. Según expresó la copresidenta de la campaña Matrimonio para Todos, María von Kaenel, que están muy contentos con el resultado de la votación y que ahora se esté convirtiendo en ley. Que los suizos han estado luchando por la igualdad del matrimonio durante 30 años y el resultado del referéndum fue un momento histórico. Hasta diciembre del 2021 se registraron 32 países que apoyan esta iniciativa, siendo Suiza y Chile los últimos países en sumarse a esta lista. Por otro lado, también cada vez más personas se suman una vez al año en apoyo al orgullo gay y se alzan en una sola voz para manifestar su orgullo por ser quienes quieren ser y estar con las personas que cada uno elige. Estas fiestas, celebradas en muchos lugares del mundo, es símbolo de respeto, lucha, libertad y diversión. Bueno, con este paso que dio Suiza en el mundo este año, espero que más países se unan. Y recuerda, sé libre de amar a quien quieres y siéntete orgulloso de ser quien eres. Nos vemos en un próximo video, espero que les haya gustado. Bye.